No, no creo. Por lo que veo van a ser Final Destination, para empezar. Probablemente sí. No, por suerte. En pantalla de Legend of Zelda, claro que sí. Ahora, Gerudo Valley. Sí, señor. Sí, 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 sí. Se viene. Se viene. Marroll contra Rigo. Por favor, piquea Ganondorf. Por favor, piquea Ganondorf. No. ¿Qué está piqueando? Dale. Sí. Claro que sí. Señor. Ahora, esta pelea es oficialmente canon. Además es en Bridge of Elvin. Sí. Sí. Con la música de Gerudo Valley. Como saluda, corresponde, exacto, miembro de WB con Liga. Se muestran respetuosos entre ellos. Bien, y ya empiezan a medirse. Marroll ya empieza con los combos. Muy bien, 38%. Es una medición, es un intentar acercarse. Ese backer auto shield de Marroll le da mucha ventaja siempre. Busca el edge trap, no lo encuentra y se come un Doriá en consecuencia. Muy buen upper, pero va a entrar a la pantalla. Ese AP fue bastante top safe. Buen up smash. A ver. Lo sigue Marroll. Se lo ve un poco desesperado a Rigo. Excelente ese grab fuera del boomerang. El tema es que Rionardo, para que pueda ganar con Ganon, y Ganon en general, o sea, la mayoría de las veces precisa esperar un error de los oponentes. Sí, para, sí, exacto. Como, bien como el primer muy buen up smash de Marroll out of shield, va up video, se va a llevar el primer stock de Ganondorf. Vamos a ver si Rigo tiene respuesta a esto, deja la bomba caer. Y vamos recovery. No, ahí no. A B, sin problemas. Muy bien medido por parte de Marroll. Excelente bomb recovery. Vuelve bien. Y empieza a pokear en shield de vuelta. Muy bien. No tiene el golpe con safe. Boomerang. Claro. Hace el edge trap. Vuelve sin problemas. Ah, era un muy buen intento de. Sí, fue muy buen intento de Rigo, pero Marroll lo vio venir. Y termina con down tilt en short hop. Ahora empieza con los bomb plays. Era lo que yo decía, fue un error de Marte, lo baiteó a Marroll y bueno, sí, aprovechó los down plays. Exactamente, el delay. Bien, Marroll ya empieza a dar más por ciento de vuelta. Ya dos está, golpes ya y lo empatan. Sí. Esto es más que Kill Percentage, sin duda. Con Ganondorf, buena smash de Marroll. Boomerang. Siguen tirando neutrales, sí. Okay, es un buen tool para acercarse. Uy, uy, uy. Muy bien, Marroll. Ese boomerang. Cubriendo el posible dodge hacia atrás. Saca la bomba. Ay, midió un poquito mal arriba ahí. Quiere parrear la bomba. Muy bien, Marroll. Buen tilt de Rigo en retribución. 140, no, Marroll. Y no está muriendo. Ese, los dos esa fritanga que convive, por ay, favor. El ledge trap. Por muy favor, bien, con cuidado, porque si no hay el hambre que hay acá. Busca kill y termina el stock Link. Marroll tiene la delantera. Rigo se para un poquito a pensar antes de proceder. Combo para Marroll. 34%. Y esto no mata todavía. No, ahora no tiene grab. No, no. Eso mata. Y tiene la bomba. Y tiene su town. Exactamente, 46% ya de Ganondorf. Marroll lo tiene visto. Juega como es usual para él, especiando. Muy bien, Rigo. Perfecto el tequeo. Predice un dodge para atrás. Buen carril. Pero no lo hizo, ¿no? Claramente. No fue lo que el Lord. Sí. No. El Lord dijo que es outmindearme a mí. ¡Qué estúpido, buen parry a Esper! No. Y Marroll está muy bien cubierto en este momento. ¡Ay, ese escudo! ¡Ay, esos escudos! No fue excelente, se ha pillado el shield y lo mata con tilt. El shield poke. Quiso parrear. Este hombre no haga bien. O fue shield poke. Fue shield poke. Tenía el escudo muy bajo y agarró. Estamos en quarter finals, Sextina, así que quedan por lo menos un par de matches todavía. Lucho. Esto fue Lucho primer match. No se entregó. De Rigo Marroll. O sea, es importante destacar en esto que hasta ahora, en lo que viene, todo bien. Yo diría que Casipeta le dio más peleas que Rigo a Marroll.
Puede ser, lamentablemente estaba jugando Melee, no pude ver nada. No, no sabes lo que te perdiste. Tuvimos que parar la partida contigo porque vimos que estaba ganando el Casipeta por 1-0. Mira, en Winners, en Winners están Marrol, Dio, que está jugando ahora. Queso. WarioWare. No, Dio está en Loser. Marrol, Rigo. Y se viene el Mitsu. Pato, Aminas, no sé si sigue en Winners. Sí, pero... La canción de Ashley, y sacó Joker. Sí, que van a Battlefield WarioWare. A ver, esto me recuerda a... No, no me recuerda a nada porque fue de vuelta a Ganondorf. No sé qué tan inteligente sea eso, Rigo. Vamos a descubrirlo ahora. No sé qué tan... Pantalla a Battlefield. Marrol no quiere perder el tiempo. Saluda para mostrar respeto. Fue un buen primer boomer. Excelente. La doble B con Liga era... Muy bien bajando con el neutral. Marrol lo mide perfectamente el dash attack. Que volvemos a lo mismo. Upsmash, 86% para Rigo. Rigo tiene que jugar al error de Marrol. Sí, o sea, no existe lo que estás diciendo. Sí existe. No, claro que existe, pero es muy poco. Necesita hacer un ganoncidio en este momento, eso es lo que necesita. Necesita robar ese stock. El tema es que con la cantidad de porcentaje que tiene, no hay chance, se recupera antes. Bueno, Marrol busca el edge trap. ¡Ay, se suicida Marrol! Voy a clipear eso. Bueno, yo que dije, pues es un error. Sí, no tuvo ni que aprovechar el error, básicamente se mató solo. Mata con Up Smash y ya empata nuevamente la pelea Marrol. Y vuelven acá. Ahora hay que recordar que Rigo está mucho más nervioso que Marrol. Rigo no puede darse el lujo de perder este match si quiere seguir en Winners. Ahora Marrol perfectamente puede perder este match y van al tercero, ¿no? Ay, R combo. Muy buen Doria, excelente rip de parte de Rigo. Y tiene una buena ventaja, nada más 26% en contra. Busca tombear. Marrol sigue dependiendo en esa bomba y está haciendo buen uso de ella. Tira la bomba, lo espera en el borde, R el tilt, va a tequear. Excelente Marrol. Esa rip lo malo. Ahora, se pasa a sí mismo la bomba. Quiere cerrar el stock ya. Fue. Ay, la bomba lo salvó. La bomba lo salvó. Sí, correcto. Bien, ahora llega. Muy bien, Marro. Qué buen get-up. Esa parada de Rigo con la flecha y el tilt cierra este stock. Igual, último estando, stock para los dos. Estando aquí el percentage. Sí, claro que sí. Con Ganondorf 56% es fair game, sin duda. Marrol ya tira un par de combitos con el up tilt. Up smash no va a pegar, pero Rigo mide mal el grab. Ese grab era importante. Up tilt, up air y ya casi lo empata. Qué bien que lo agarró el muy último, buen down B. Está fisheando con esa bomba. Ahora la tiene Ganondorf. Muy bien ese upper. Y ese están upper de vuelta empatados. Está de por vida ese upper. Excelente tilt. Y ahora tiene la bomba. Muy bien esquivado Rigo. Qué bien. Excelente el down B. Deja la bomba ahí. La bomba rebota un poquito. ¡El spot! ¡Espagueti! Yo creo que faltaba un up B out of shield ahí. Espagueti. Bueno, esto es crucial. Los dos quieren jugar pacientes, reactivos. Ninguno quiere cometer un error, porque un error acá significa el segundo match. Y perder el segundo match como Marrol significa que capaz perdés el tercero. Y el up tilt se lo lleva. Bien jugado Rigo. 2-0 gana Marrol. Lord Marrol demostrando por qué es Lord Marrol. Y vamos a ver el replay del suicidio. Bueno, Marrol busca el extra. ¡Ay! Se suicida Marrol. Voy a clipear esto.
Bueno.